Bueno, amigos, sigamos aquí con Crónica Endiablada para hablar de los Diablos Rojos y su paso por el Averno, allá en la casa de los Xoloescuincles, en Tijuana, en la frontera norte. Y platíquenos primero, Malegditum, ¿cómo es ese Toluca? ¿De 3-3 te la crees? Bueno, más allá del de 3-3, lo que sí me sorprendió muchísimo es que en Tijuana no ganaban desde el 2014. Y además de dar unas exhibiciones, pero para llorar. Ok, conclusión, no se la cree. Conclusión, si ganaron en Tijuana, es una muy buena noticia. Muy bien, muy bien. Agitador, ¿usted cómo vio el partido? Pues yo, también hay que decir que el primer gol fue muy circunstancial, realmente. ¿Qué? ¿Qué? ¿No crees que le haya planteado ponerla ahí? Sí, lo hizo con Teodolito. Seguramente. Midió la velocidad del viento. Mira, ¿viste cómo cayó? Mira, un pequeño beneficio del campo sintético. Pero bueno, continúa. Sí, bueno, pues quitando eso, realmente Toluca tuvo muy buenos momentos, pero también tuvo muy malos momentos, donde el Xolos pudo haberles empatado y hasta haberles puesto el 2-1. Pero por fortuna también están mal, realmente Xolos está mal, no pudieron hacerle daño. Ya después viene el gol de el D2, que fue golazo. Pero fue en el 80. Sí, digo, pero al final de cuentas eso ayudó, porque si no, por lo menos el empate sí le anda sacando Xolos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no está del todo bien, no hay que ilusionarse también de todo, creyendo que ya es un gran equipo de Toluca porque ya ganó los tres primeros partidos. O sea, sí, es cierto que pocas veces lo hace, de hecho, desde Toquitos Mesa, el último torneo, cuando llegó a la final contra Xolos, solamente esa vez que inició con 5 grupos, había logrado algo así. Y qué bien, digo, qué bien que inicie así. Pero le cuesta todavía mucho manejar ciertos momentos de los partidos. Espero que Cristante se dé cuenta y pueda hacerlo durante estos primeros partidos. Digo, estamos de acuerdo en eso, pero como bien dice Omiguan, es más fácil corregir desde sí, la ganando. Victoria que con claro. Un mal resultado, ¿no? Claro, yo lo veo también así. Yo creo que no debemos perder de vista esto de que, bueno, se ha aprovechado de equipos que no están en buenas condiciones. Veamos Juárez y veamos Xolos. Pero bueno, es mejor modificar ganando. Creo que viene una prueba muy complicada el próximo sábado y pues se va a ver realmente el nivel en que está Toluca, ¿no? Tiene que aprovechar también que el Azul no está también en su mejor momento y creo que sería un buen momento para dar un golpe de autoridad en la Azteca. Hace mucho tiempo que no se le gana a Cruz Azul allá. Sí, claro, tienen que aprovechar el momento exactamente. Cruz Azul tampoco está del todo bien, no tiene todavía todo su equipo completo. Toluca viene con el ánimo, viene encarrerado, se puede decir, y tiene que aprovechar eso, sí, o sea, como así lo hizo el Cruz Azul el torneo pasado. Claro, y hay que ver, bueno, sí, yo vi la entrevista de Cristante, creo que tiene los pies en la tierra, sabe que todavía le falta mucho. Hay muchas cosas que tiene que modificar el Toluca, tiene que mejorar su volumen de juego, tiene que encontrar más la forma de cómo a ofender al rival por diferentes medios. Sí, considero que el gol de Zambuesa fue muy circunstancial, pero pues ayudó a manejar el partido, ¿no? Claro. Y que bueno, siempre hace falta esa dosis de suerte. Entonces yo veo bien al Toluca ahora... a secas. Un bien a secas. Todavía falta mucho y faltan rivales mucho más complicados. Sí, es muy pronto, pero hay cosas que aquí mismo el agitador o mi guay pedían mucho, ¿no? Y desde la base,
Nada, pues que Luis García esté en un buen momento, o en el momento que debe haber estado siempre, ayuda. La otra agitadora que nos decía, ¿por qué no juega Jared? Pues ya está ahí de titular en la central, Torres Nilo en su zona, y bueno, mi Juan y yo que pedías mucho al dedos, ¿no? Entonces, pues, como siempre decíamos, los equipos se deben de armar de atrás para adelante, y pues bueno, es como un paso importante. No sé qué piensen de la mitad para adelante. Sí, tomar en cuenta que es la base del equipo del torneo pasado. Son los mismos, sí. Con refuerzos, al final de cuentas, ya hay bancas. Eso es lo que podemos resaltar. En la central y en las laterales, correcto. Y en el medio campo. Bueno, y les decía, ahora, Omiguan, dinos, de la mitad para adelante, ¿qué es lo que ves positivo y positivo? Como bueno, tenemos que generar más adelante con el centro delantero. Digo, Ian González se lesionó, entró de vuelta a Estrada. Hay que ver que los goles fueron Sambuesa, muy circunstancial. Y el que está llegando de atrás, que es el de Dos López, tanto fue con el partido de Tigres como es ahora con el de Xolos, ¿no? Por eso me refería mucho a que necesitamos volumen de juego para tener más variedad en la ofensiva del equipo. Tiene que plantearse muy bien la defensa, porque está, bueno, ahorita van 8 a favor, 12 goles en contra. Pero sí ya tiene que generar más variantes de juego en la ofensiva y concluirlas. Claro. Y yo creo que también, volviendo a la defensiva, el fuelle que tiene Jared y el mismo Dedos, pues hace que el equipo se vea mejor, porque antes pues eran bloques independientes y ahora ya interactúan. Tiene que armarse mejor, o sea, la zona defensiva con los dos pivotes. Claro, sí. Y los pivotes también tienen que generar más juego, no pueden ser nada más ahora sí que recuperadores de balones, tienen que también empezar a generar más juego. No podemos dejarle toda la carga a Sambuesa porque, bueno, pues es jugador ya de 37 años y que realmente da y corre y sube todo, pero no puedes forzarlo tanto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los otros tres medios son los que tienen que empezar también a recuperar y a formar desde el ataque, ¿no? Creo que Torres Nilo y el Dedos López están empezando a jalar balones para generar desde la zona de seguridad, empezar a construir, empezar la zona de construcción, llegar a la zona de definición y terminar las jugadas. Cierto, falta mucho volumen de juego, falta mucho acompañamiento del Toluca, falta más movimiento de líneas y defensa en ataque, todo, hay que irlo mejorando. Pero, bueno, como decimos, con 3 ganados le da tiempo para ir mejorando. Y viene una muy buena prueba para ver realmente dónde está parado. Sí, y la otra cosa que yo sí quiero resaltar es que, por lo menos en el equipo titular hay 5 mexicanos. Digo, en los últimos 3 años creo que había 1 o 2, si bien nos iba, y uno era Talavera. Pues bueno, ahora está casi toda la defensa, salvo Barbieri. Por ahí Kevin, que yo siento que está en riesgo de perder la titularidad, pero bueno, es una nota eufórica. Y el gallito, entonces son la mitad más uno, ¿sí? Sí, de hecho, sí. Yo iba a hablar de Kevin Castañeda, que realmente pues ese sería el único cambio que yo haría, porque creo que es un jugador que eso tratando pues ahí de plantear a alguien. Pues mejor cambiamos al Chocolatín, ¿no? Por Samudio, bueno, no sé, está, pero bueno, ahorita está porque Ian González está lesionado, pero no seguro es que regrese Ian a titular. Sí, pero Samudio no tiene espacio, entonces yo creo que eventualmente va a tener que jugar, sí. Va a entrar por la media, va a entrar por el gallito o va a entrar por Castañeda, pero va a ser como revulsivo, igual Pardo. Sí, exacto. Eso sí, pero sí tiene que sacarle provecho a todos. Pues sí. Pues así está. Vamos a esperar sábado, este sábado en la 9 noche, p.m. Ajá, sí. En el Azteca. Toluca visita al campeón. ¿Sin gente? No, me parece que sí va a haber gente. ¿Sí? Sí, el Azteca sí dejan, donde no es el CEU, porque lo decide así la rectoría. Sí, además porque hay más espacio en el Azteca como para distribuir. Al menos unas 14,000 gente sí va a haber. Sí. Sí, ok. Suena mucho, pues pero suerte al diablo. Sí. Sí, que sigan, que ganen y sobre todo que jueguen bien. Claro. Que den espectáculo y hagan otra vez que ganen a los diablos. Pues bueno. Denle like, suscríbanse, comentarios. Gracias. Continuamos.